sin tener en la mano todos los permisos necesarios, sobre todo los que competen a la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León anunció un nuevo proyecto de perforación de 9 pozos para alimentar su red de distribución. Zapala incluye en su programa de infraestructura hidráulica 2017 un presupuesto de 147 millones de pesos en cifras redondas para la perforación de pozos, obras civiles y líneas de conducción. Guanajuato es un estado que tiene veda para otorgar más permisos debido a la sobreexplotación de los acuíferos profundos en todo el estado, en todas las regiones del estado. Ninguna se escapa al abatimiento que ha ocurrido por la explotación, tanto agrícola como para dotar de agua a las ciudades. Por eso la idea de construir una presa, que finalmente resultó elegido el Río Verde en Jalisco para esto y traer agua de otra cuenca. El tema se ha atorado por razones políticas, también por razones sociales. Y bueno, parece que este es un plan B de Zapal, pero es regresar a un esquema que de antemano se quería superar. En la línea telefónica se encuentra con nosotros el activista y experto en temas vinculados con el impacto social del uso del agua para los ciudadanos y también para la industria y las actividades económicas, Gustavo Lozano. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Pues bueno, le has estado dando seguimiento a este tema. Tú eres un puntual observador de lo que pasa en el sistema de agua potable de León, además de otras regiones del estado. ¿Cómo recibiste esta noticia que damos a conocer el día de hoy? Pues mira, fíjate que me parece que confirma lo que hemos venido diciendo sobre Zapal en los últimos años. Es un organismo que, con todo lo bien que actúa en términos de la distribución del agua en la ciudad de León. La administración, digamos, del agua. ¿Perdón? La administración del agua, ¿no? Porque la administración del agua, exactamente. La cobra también y es eficiente en ese sentido. Exactamente. Sin embargo, hemos señalado ya en múltiples espacios las carencias de Zapal en términos de dónde extrae el agua, de dónde saca el agua que nos provee a los ciudadanos y a las empresas en la ciudad de León. La presa Zapotillo justamente tiene su justificación a propósito del propio señalamiento de Zapal y de las autoridades municipales de León, en donde han establecido la idea, la narrativa, de que con la presa, con el agua de la presa, vamos a dejar de extraer agua del subsuelo, del acuífero del Valle de Señora, para permitir que se recargue en los próximos 30 años. Sin embargo, también hemos señalado que el acuífero es un acuífero que tardó en llenar millones de años y que en 30 años, desde luego, no se recargaría lo suficiente como para poder... ¿Tú recuerdas, Gustavo, si en el plan original, cuando se planteó la construcción del Zapotillo, la presa y después el acueducto, había la idea de que algunos pozos dejaran de funcionar, de los que se usaban, bueno, de los que se han venido usando regularmente? Sí, efectivamente, esa es la justificación de la presa. O sea, ahora no solo no van a dejar de usarse, sino que están planteando perforar más. Efectivamente, lo hemos señalado también en múltiples espacios. Lo que hemos dicho es que probablemente de llegarse a construir la presa y de llegar a tener agua de la presa, los pozos no solamente no se cancelarían, sino que se utilizarían para otro tipo de desarrollos. Bueno, ya lo estamos viendo. Hay una incertidumbre en torno a la presa de Zapotillo y efectivamente, como lo señalan allí en Zona Franca, probablemente estamos empezando a ver el plan B o plan C de Zapal, al ver que el proyecto al que han invertido tiempo y dinero durante los últimos 8 o 9 años, pues se ve comprometido. Zapal mismo en su página de internet reconoce que hay un abatimiento del acuífero del Valle de Señora y anuncia, justamente sin aclarar en su comunicado si cuenta con los permisos necesarios por parte de la Comisión Nacional del Agua, que va a perforar 9 pozos más, con los que estarían suministrando 250 litros por segundo. En nuestros cálculos, si no hicimos malas multiplicaciones, estaremos hablando de 7.884 millones de litros de año al agua. Oye, Conagua con toda claridad nos dijo ayer que hay veda y que ellos no tienen ninguna solicitud de autorización de más pozos. Bueno, no solamente Conagua. Fíjate que la semana pasada un conjunto de organizaciones de todo el país presentamos ante el relator de Naciones Unidas, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, un informe en el que damos cuenta justamente cómo operan los sistemas de agua potable, entre otros organismos,
en su esquema de distribución, pero también de extracción de agua. Y los pozos son justamente uno de los señalamientos importantes que hacemos, porque a pesar de que existen veredas presidenciales, a pesar de que existen señalamientos de parte de las autoridades federales del agua de prohibición de seguir extrayendo agua en los acuíferos, porque hay un abatimiento importante y se compromete la viabilidad de la ciudad, Zapala anuncia, repito, impunemente, que va a seguir perforando, cuando esto contradice toda la lógica de los últimos 8 o 9 años en la que se ha venido conduciendo Zapala. Pero, a ver, Gustavo, déjame preguntarte otra cosa. Cuando se planteó el Zapotillo, estuvieron reunidos el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno de León y también la paramunicipal Zapal. O sea, parecía una cuestión más racional organizar cuestiones de largo plazo, de política pública, de largo alcance, más allá de que haya puntos de vista diferentes con respecto al tema del trasvase de cuencas, ¿no? Pero hoy vemos como a Zapal abandonado, tomando decisiones por su cuenta. No vemos a la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad encargada de dar esta autorización, dice que no la ha dado. No vemos al gobierno del estado, ni siquiera vemos al alcalde de León. ¿No es esto también una cuestión irregular? Sí, lo que estamos viendo es justamente un organismo esquizofrénico que le apunta a un proyecto de largo alcance, como es la presa Zapotillo, y que sin embargo en el camino, conforme va viendo las complicaciones que este proyecto conlleva, justamente porque no se hicieron los amarros políticos adecuados, por ejemplo, con las poblaciones que van a ser afectadas o que serían afectadas, pues empezamos a ver que en la medida en que el proyecto se aleja del horizonte, Zapal empieza a reaccionar de una manera que contradice toda la lógica que ha planteado en los últimos años. Desde este punto de vista insistimos en que Zapal debería de abrirse para poder generar políticas públicas integrales y multidimensionales. Y no lo va a hacer, y ahí hemos puesto el dedo en la llaga, tal y como está configurado Zapal, porque no está abierto a los ciudadanos, no está abierta la opinión de los de las organizaciones que hemos trabajado durante mucho tiempo este tema. Zapal, así como otros espacios de toma de decisiones en el Estado y en la Federación, está cooptado por un conjunto de tecnócratas o de empresarios que no tienen una visión de largo aliento y que no tienen una visión del derecho humano al agua. El agua se sigue viendo en Zapal como un recurso que hay que aprovechar para el crecimiento económico, pero estamos dejando de lado la viabilidad de la ciudad a largo tiempo. Bueno, se hace un anuncio casi de forma subrepticia, no sabemos si el Consejo esté acompañando esto, no sabemos el debate que se haya dado al interior del Consejo. Sí, sí parece preocupante, digo, como ciudad de 1,500,000 de habitantes, que tu organismo operador del agua no tenga transparencia en decisiones como esta, ¿no? Pues sus comunicados, más que informar, desinforman y generan incertidumbre. Porque además, repito, si la opinión pública se diera la tarea de recorrer la página web de Zapal, que es donde uno puede encontrar algo de información, se va a dar cuenta de que este último comunicado que han lanzado en relación a los pozos se contradice justamente con el posicionamiento que el propio Zapal tiene en su página web, en donde establece que el estado del acuífero del Valle de Señora es de abatimiento. ¿Cómo poder pensar y cómo poder justificar que un acuífero que está en situación de abatimiento, reconocido por la propia Autoridad del Agua en la Ciudad de León, va a seguir siendo perforado y del cual se van a extraer 250 litros por segundo en total de esos 9 pozos más, ¿no? Que se sumarían a lo que ya se viene extrayendo de por sí. Gustavo, tampoco vemos medidas como las que ustedes han planteado, incrementar el reuso del agua, garantizar que el saneamiento que llevan a cabo las plantas tratadoras sea efectivo, que los empresarios efectivamente paguen el costo del saneamiento del agua que utilizan en sus empresas, algo que ya públicamente se ha puesto en evidencia que no hacen. No hay un paquete integral para afrontar esta crisis, nada más esta salida de ir a perforar más pozos, que parece salida de los años 70, ¿no? Sí, y que al final del día es un planteamiento que tiende a atender las consecuencias del problema, pero no las causas. Lo que no hemos visto en Zapal es ni siquiera un debate, fíjate, ni siquiera un debate entre los miembros del Consejo Directivo de Zapal, en donde alguien esté reivindicando la idea de una visión del derecho humano al agua y de la viabilidad de la ciudad hacia el futuro. Lo que estamos viendo son pequeños parches que el organismo va plantando para que en las administraciones presentes
el problema no detone en su totalidad, para que no les explote. Pero de ninguna manera podemos afirmar, podemos decir, y ya quisiera ver yo a alguien de Zapal que sacara la cara para decir lo contrario, que se están atendiendo las causas del problema. Al contrario, con ese tipo de decisiones por parte del organismo del agua, creemos que se profundiza el problema que ellos mismos ya reconocen. Muy bien. Bueno, ¿algún planteamiento de las organizaciones con las que tú tienes relación sobre el tema del agua en León? ¿Creen que esto amerita algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de acción? Sí, bueno, pues insistimos en que un primer paso que está en manos del ayuntamiento, y aquí hacemos un llamado a los miembros del Cabildo, es reformar el reglamento del sistema de agua potable y alcantarillado de León, para que le dé entrada a ciudadanos que representen a los usuarios domésticos. Zapal no tiene representación de usuarios domésticos, Zapal no tiene representación en su consejo directivo de los usuarios agrícolas, y vaya que en ambos casos hay interés por posicionarse y por hacer planteamientos que sean efectivos y construyan una política, como decíamos, integral y multidimensional. Pensamos que allí hay un primer nudo que el ayuntamiento está en posición de desatar. Por parte de las organizaciones, que nos tocará poder pedir más información al respecto de este tipo de comunicados y hacer las denuncias pertinentes ante la Comisión Nacional del Agua, para que esos pozos pues no lleguen a perforarse o no lleguen a funcionar como espacios de extracción de agua que compliquen más la viabilidad del acuífero del Valle de Señora. Estaremos atentos a cualquier cuestión en este sentido y también, bueno, a obtener más información. Parece que además no son los únicos pozos. Se está planteando que sean echar a andar algunos que ya estaban suspendidos, quizás por problemas, y bueno, esto es una especulación, de que ya presentaban algún tipo de contaminación, y perforar nuevos. Y hay que señalar una cosa bien importante, Arnoldo. En toda esta contabilidad que hacemos del agua, no estamos hablando de la cantidad enorme de pozos ilegales que hay en la ciudad. Claro. Nos gustaría también ver a un Zapal activo denunciando ante las autoridades federales del agua los pozos ilegales que no son controlados por absolutamente nadie. Coadyuvando, ¿no? ¿Perdón? Coadyuvando con la autoridad federal en esto. Por lo menos que presenten las denuncias correspondientes. Nos encantaría, Zapal puede hacerlo, es la autoridad... ¿Hay cifras? ¿Tenemos algún dato, algún tipo de cálculo de cuántos pozos ilegales existen en la zona en León? No, al menos nosotros no lo tenemos. Sin embargo, en reuniones nacionales que hemos estado con organizaciones que durante muchísimos años han trabajado sobre el tema, el señalamiento siempre viene para León en el sentido de que es una de las ciudades con más pozos ilegales perforados en su territorio municipal. Ahí está otro pendiente. Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y tus opiniones también para conocimiento más mayor del problema por parte de nuestro público. No, y estamos en contacto. Al contrario, muchas gracias. Hacer un llamado a la opinión pública. Por favor. Indigne, para que se indigne y venga a las autoridades del agua, a Zapal, a sus regidores, a sus síndicos, para que actúen en consecuencia. Correcto. Y también ver la opinión del presidente municipal, porque... Bueno, se toman decisiones pensando que es un mandato de 3 años, pero estas impactan a lo largo de muchos años venideros. Muchísimas gracias. Hay que recordar que así como la vida útil de los políticos dura 3, 6, 9 años, pues la vida de las ciudades es mucho más abarcadora, y tendríamos que tener en los espacios de toma de decisiones gente que tenga esta visión de largo alcance, que no comprometa a las generaciones futuras de leoneses. Muy bien, seguimos en contacto y gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos con una entrevista también en un momento más con